Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy, lunes, lunes, inicio de semana, lunes 29 de agosto del año 2022. Sí, señoras y señores, se nos fue el mes de agosto, ya a mitad de semana estamos en septiembre, pero aquí estoy yo como todos los días en vivo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, sabes que me puedes ver en vivo de diferentes formas a través de diferentes plataformas, me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acebodavila.net, me puedes ver en vivo en tu tele, en tu celular, en tu computadora, en tu tableta, me puedes ver en vivo a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrar mi canal de YouTube Aníbal Acevedo Vila, escribes mi nombre y ahí me puedes ver en vivo. Me puedes ver en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Fácil de encontrarme, como siempre te invito, si no lo has hecho hasta ahora, que me sigas en las diferentes plataformas de redes sociales y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Sí, si estás suscrito a Liberty aquí en Puerto Rico, me puedes ver a través de los canales 85 y 285, pero eso es solamente en vivo. Si por alguna razón no me pudiste ver a esta hora, a las 8 y 2 de la mañana, no pudiste ver el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque queda, está, que estará disponible a partir de las 9 de la mañana en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que lo puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga durante el día. Además, ahí están archivadas las ediciones anteriores del viernes, del jueves, de la semana pasada. Puedes ir para atrás a ver cualquier otra edición y escuchar cualquier otra edición anterior. Y si eres de los millennials o te crees que eres millennial, sabes que me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del de Internet. Sí, a eso del mediodía de hoy, podrás encontrar la edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas, en el buscador, escribes mi nombre, Aníbal, escribes el podcast de Aníbal y te va a llevar donde, como te diga, eso del de mediodía de hoy estará colgada. Como se dice posteada, como se dice en el mundo del Internet, la edición de hoy del de podcast de Aníbal. Estamos, como les dije, a 29 de agosto del de año 2022. ¿Qué quiere decir eso? Que se nos fue básicamente el mes de agosto, ya a mitad de semana entramos en septiembre. Y sí, hay que acordarse de eso: septiembre es la temporada pico de huracanes. Así que definitivamente el tema de si estamos, si no estamos preparados, va a ser tema de discusión en los próximos días. Y tienen la primera plana del periódico El vocero de hoy, y es exactamente eso mismo. En el pico de la temporada de huracanes, el negociado de manejo de emergencia, administración de desastres, repasará esta semana los planes de emergencia con las agencias de primera respuesta ante la eventualidad de que un fenómeno atmosférico azote el país. Y hoy es también noche de baloncesto FIBA. A las siete de la noche, todo el mundo pegado al televisor a través de Guapa Deportes con el juego de Puerto Rico contra Uruguay a las 7 de la noche desde allá, desde Montevideo, Uruguay. Tengo que decirle que después del de triunfo de los nuestros el jueves de la semana pasada contra eh, Brasil, después de ese triunfo han subido las expectativas mañana espero coordinar con el amigo Federico López para analizar el resultado del juego de hoy pero yo le tengo que decir que contrario a el juego con Arescon el juego con Brasil que yo iba con las expectativas bien bajas ahora voy con las expectativas bien altas luego de ese desempeño de nuestro equipo pero todo el mundo pegaba el televisor hoy a las 7 de la noche. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Mucho, se me acabó la paciencia de parte del gobernador Pierluisi, pero ni han empezado a evaluar el contrato de Luma. En una noticia de fin de semana, que yo creo que es muy seria y que creo que ha pasado desapercibida, serios señalamientos contra el gobernador Pierluisi del abogado de su amigo al momento de sentenciarlo por el caso del Super PAC el pasado viernes. Voy a analizar con ustedes lo que dijo el abogado Joaquín Monserrate a la salida de la vista en la cual se le sentenció a 14 meses de cárcel al amigo íntimo del señor gobernador. Con fecha la elección de la presidencia del Partido Popular Democrático, ha pasado más de un mes de que el proyecto de estatus se aprobó en comisión y Jennifer González ni tan siquiera ha hablado con el líder republicano de la Cámara de Representantes. Junta de Control Fiscal vuelve a rechazar más dinero para los municipios. Y sigue en el limbo los fondos federales necesarios para la tarjeta de salud. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente. Gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo, a los que nos están viendo aquí en Puerto Rico, a los que nos están viendo en diferentes lugares de los Estados Unidos, a los que nos están viendo alrededor del mundo. Saludos a Anabel, que nos está viendo Caparro que nos está viendo desde Hong Kong. Allá, pues, en caso de Anabel, son buenas noches porque allá son exactamente las ocho y siete, pero de la noche. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, obviamente. El tema de Luma y la crisis energética sigue siendo el tema más importante en la discusión diaria. Y obviamente, como dije en la introducción, antes de eh, estar a la vuelta de la esquina, ya a mediados de esta semana, estamos en septiembre, en, en septiembre y eh, eh, la temporada de huracán pues, va a poner todavía más foco en la situación energética y si está o no está preparado Luma y el país para si hubiera un evento atmosférico. Ustedes recordarán que la semana pasada, en los últimos días, el gobernador cambió de no es importante si yo estoy satisfecho o no estoy satisfecho con Luma, lo importante es que la estemos fiscalizando, luego cambió a no estoy satisfecho y luego que la comisionada residente Jennifer González pidió la cancelación del contrato, cambió a se me está agotando la paciencia eso provocó, como ustedes saben, aquella conferencia de prensa eh, de el eh, jefe de la compañía matriz, una de las dos compañías matriz de cuantas que vino a Puerto Rico, todo lo que discutimos la semana pasada. Bueno, en el fin de semana eh, hemos descubierto que a pesar de todo lo que ha dicho el señor el gobernador, no están evaluando, en lo más mínimo, el contrato. Contrario a lo que nos habían dicho durante el fin de semana, luego de una vista en el Senado, creo que fue la vista, descubrimos que el Departamento de Justicia, al Departamento de Justicia, no se le ha pedido que evalúe el contrato y que quien se lo tiene que pedir es la autoridad de las Alianzas Público Privadas, que dirige el señor Fermín Fontanes, y no ha pasado nada. Ahí está la nota de este fin de semana. La autoridad para las APP no ha pedido asistencia a Justicia, la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de Luma Energy, recalcó que es la entidad con la pericia para realizar la función. La autoridad de alianzas público privada no ha solicitado hasta el momento al Departamento de Justicia que examine las estipulaciones del contrato y el desempeño de Luma Energy. Como operador de la red eléctrica, pese al ofrecimiento del secretario de esa agencia, Domingo Emanuele, para asistir en la evaluación. Más adelante dice la nota de Manuel Guille, Gu, Guillama, Guillama Capella, Guillama Capella. Emanuele se expresó inicialmente el pasado 19 de agosto. Hoy estamos a 29 hasta luego de que la comisionada residente jennifer gonzález expresara a favor de que las dependencias del gobierno vinculadas a la suspensión de luma analizaran la posibilidad de cancelar el contrato como consecuencia de una serie de apagones eh, la APP, dice textualmente Emanueli, la APP se encuentra evaluando el contrato por ser la entidad que tiene la mayor pericia en, este asunto, en una, este asunto altamente técnico. Reiteramos que continuamos disponibles para colaborar en caso de que se nos requiera en cualquier etapa. Así que, en esencia, si sí, el señor gobernador habrá dicho que se le estaba agatando la paciencia. La comisionada residente habrá dicho que quiere que se cancele el contrato, pero. Por lo que uno lee, no hay ninguna evaluación aparentemente de si Luma ha cumplido o no ha cumplido o si hay espacio para cancelarlo. Como hemos dicho en este podcast y se ha dicho en otros foros, el contrato está mal escrito y aparentemente es extremadamente difícil lograr cancelar ese contrato porque el contrato se escribió tristemente para favorecer a, Lu ah, para favorecer a Luma y no para defender los intereses del pueblo de Puerto Rico. Pues precisamente porque el contrato estuvo mal escrito. Es que se necesita la mejor, el mejor análisis legal y técnico, las dos cosas, para ver qué posibilidades tiene el pueblo de Puerto Rico para defender, cancelar, modificar, enmendar ese contrato. También durante el fin de semana, la comisionada residente, que como sabemos, se convirtió, obviamente, luego de que vio por dónde iba, por dónde soplaban los vientos, se ha convertido en la voz más fuerte para pedir la salida de Luma en una confrontación directa con el gobernador Pedro Pierluisi. En el fin de semana se volvió a reafirmar en que le interesa o reclama que se cancele el contrato, pero ahora también abogó por la salida del de presidente de Luma aquí en Puerto Rico, el señor Standby. Aboga por la salida de Standby, la comisionada indicó. Además, que es responsabilidad de la administración de Piel y prepararse para una posible cancelación del contrato con Luma Energy. La realidad es que no se están preparando para ninguna cancelación, porque no han ni tan siquiera iniciado el proceso de análisis y evaluación de esa posible cancelación. Dice esta nota de José Delgado del fin de semana. Al reafirmar que el contrato de Luma Energy debe ser cancelado, la comisionada residente. Indicó ayer que es tarea pendiente de la administración de Pedro Pierluisi prepararse para ese posible escenario y precisar con tiempo sus consecuencias. Y entonces dice: en momentos en que, en que considera que Luma asume por primera vez la responsabilidad de lo mal que han manejado el sistema eléctrico de Puerto Rico, la comisionada abogó además por la salida de Wayne Stensby de la presidencia de la empresa en la isla. Estoy seguro que tendrán otras compañías en las que Stensby pueda ejercer funciones. La alta gerencia de Luma debe revisar la plantilla de dirección en Puerto Rico. Bueno, ni una cosa ni la otra ha ocurrido a Stensby. No sabemos de él desde hace una semana, desde aquella conferencia de prensa. Yo lo dije al fin de la semana pasada y me reafirmo, yo no sé en este momento cómo Stensby puede tener el liderato para dirigir la empresa. No me refiero a la opinión pública, me refiero internamente porque en esa conferencia de prensa que vino el eh, señor Duke Austin, que está por encima de él pues básicamente le quitó cualquier liderato institucional, estoy hablando adentro, dirigir la gerencia, dirigir los empleados. Así que me parece que Luma, con todos sus problemas que el país conoce, también ahora está en un problema que en gran medida está sin una cabeza que dirija las operaciones aquí en Puerto Rico, pero ni del lado de Luma, ni del lado del de señor gobernador vemos movimiento hacia eh, de verdad. Eh, cambiar la forma en que se está administrando nuestro sistema eléctrico. Y repito todo esto cuando ya a mediados de esta semana entramos en el mes de septiembre, el mes de mayor actividad ciclónica en el Caribe y aquí en Puerto Rico. Bueno, ustedes saben, y ya lo hemos visto aquí con este primer tema, que los lunes eh, aprovecho para discutir noticias que ocurren durante el fin de semana, que a veces como que mueren en el fin de semana. El viernes se sentenció a el amigo personal y de muchos años del señor gobernador, Joey Fuentes, quien, como recordarán, se declaró culpable y era un testigo colaborador de la Fiscalía Federal en el escándalo de eh, el Super PAC que se había creado para ayudar en la primaria y luego en la campaña del 2020 a la campaña del señor gobernador. Eh, los abogados del de, eh, señor Joey Fuente habían pedido que le impusieran una sentencia de eh, suspendida, de probatoria, porque había sido un colaborador, había levantado las manos. Sin embargo, y ya lo habíamos discutido la semana pasada, la Fiscalía Federal se oponía, pedía dos años de cárcel porque este, este señor, mientras colaboraba con las autoridades federales y se suponía que estuviera grabando testigos o posibles testigos o posibles tarjetas, objetos de investigación pues en lo que el juez que lo sentenció describió como lo que parecía un caso de una película de Hollywood eh, aquí está la nota del de fin de semana del sábado en el periódico El Nuevo Día cumplirá tiempo en prisión, el juez Joseph Laponte considera que el esquema para ocultar donantes la será la democracia mientras la obstrucción fue nivel Hollywood ya sabemos lo que pasó lo estaban, él estaba colaborando Levantó las manos y admitió la culpa. Pero la fiscalía le dice al juez en unas mociones que este señor se negó, perdón, que este señor se suponía que grabar una conversación con persona, no sabemos quién, pero que entonces le dijo a esta persona: te voy a grabar esta noche. Y las autoridades federales lo descubrieron y por eso le dicen al juez: no le puedes dar sentencia suspendida. Y se coge 14 meses de cárcel. En la vista no sale a quién es la persona que él le avisó que lo está investigando. Y aquí yo voy a ir a un organigrama que nosotros habíamos preparado aquí con nuestro director. Cuando todo esto comenzó, porque aunque el único que se declara culpable es Joey Fuentes, que es el que monta el super pack. Salvemos a Puerto Rico. Sabemos que aquí, según el pliego acusatorio, o mediante el cual Joey Fuentes se declaró culpable, hay tres individuos que se mencionan y obviamente el propio gobernador, que no se han identificado hasta el día de hoy, aunque hay mucha información de quiénes son. Está quien llaman individuo uno, que se le describe como un asociado de Pierluisi, recaudador de fondos significativos para Pierluisi y quien discutió el esquema con mensajes de texto con Joey Fuentes los medios de noticiosos han dicho que esa persona es muy probable que sea el cuñado del gobernador Andrés Guillemar está Individuo 2, que es el que creó las fundaciones Fantasma para canalizar los fondos sin, sin, sin nombre muchas medios de prensa han identificado al Individuo 2 como Álvaro Pilar, quien en los años de Luis Fortunio fue director de la Autoridad de los Puertos y hay otro Individuo 3 que se le llama como un abogado y consultor que donó ilegalmente, es curioso porque en el acusatorio no se menciona a los demás que donaron ilegalmente y también medios de prensa lo ha identificado como Alejandro Figueroa. ¿Por qué re revivo este organigrama? Porque con alguna de estas personas, <coughs> según la Fiscalía Federal, a alguna de estas personas, los fiscales federales querían grabar mientras conversaba y cenaba con Jovi Fuentes y Jovi Fuentes le dijo, "No me hable." Vamos a hablar de otra cosa que me están grabando. Y eso es lo que el juez describe como si fuera una película de Hollywood. Sin embargo, no termina ahí. A la salida del tribunal y en una entrevista telefónica, uno de los abogados de Yovy Fuente, reconocido abogado de gran prestigio en Puerto Rico, Joaquín Monserrate, le habló a primera hora. Y mir, esto no está en los periódicos impresos porque primera hora no sale los sábados. Y las expresiones que le dio Joaquín Monserrate a primera hora no se las dio a ningún otro medio. Y en gran medida se han perdido durante este fin de semana. Yo voy fuentes, yo usé fuentes, entre comillas, se ha inmolado para no perjudicar a Pierre Luisi y a otros buenos amigos. Así lo afirmó su abogado Joaquín Monserrate Matienzo. ¡Wow! Si él se inmoló, si él se sacrificó para no perjudicar a Pierluisi, bueno, pues lo que uno entiende es que él tenía información que le haría daño a Pierluisi, directamente. Pero no queda ahí. En esta entrevista, voy a leerlo con ustedes, dice lo siguiente. Joey Fernández, quien este viernes fue sentenciado a cumplir 14 meses de prisión por ocultar quiénes fueron los donantes del Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico, se ha inmolado para no perjudicar al gobernador Pedro Pierluisi y a otros buenos amigos, aseguró el abogado Joaquín Monserrate Matías. Yo tengo que decirle que Joaquín Monserrate, además de ser un extraordinario abogado criminalista y una persona sumamente serio, no es de los abogados que se pasa hablándole a la prensa, y mucho menos de los casos que él tiene clientes. Así que estas palabras de Joaquín Monserrate, guaco como se le conoce en el mundo de, de, de los abogados, no sé, yo creo que Joaquín Monserrate estaba mandando un mensaje, y lo que dijo, en referencia a su cliente, amerita profunda reflexión y examen. Cita textual a Joaquín Monserrate, él cree mucho en la amistad y, no, y él no cree en ser soplón y se ha inmolado. Él no se benefició de nada, pero él no va a hacer daño a su amigo, a su amigo. Refiriéndose a quién? A Pedro Pierluisi. Entre otras cosas, Monserrate Matienzo reveló que Fuentes Fernández se hizo a cargo del PAC a pedidos de Pierluisi, con quien mantiene una amistad desde la escuela superior. Señaló además que cuando los federales se acercaron para que colaborara con pesquisas en curso para detectar ilegalidades. Rehusó ponerse a grabar al gobernador. ¡Wow! Sigo de la nota de edición eh, digital de primera hora. No salió en la edición impresa porque el nuevo, el primera hora no se publica los sábados. Y el nuevo día, ayer domingo, pone pues una corta expresión de respuesta del gobernador. Dice textualmente Joaquín Monserrate, el abogado de Joey Fuentes, el amigo del gobernador que le acaban de echar 14 meses de cárcel. Le pidieron de favor que se hiciera cargo de ese PAC para recolectar fondos para Pierluisi y él aceptó eso. Y eso lo llevó a esta vaina, porque una vez entró en eso, ahí es que entran esas contribuciones sin determinar quiénes son los contribuyentes, los donantes, la palabra es donante. Y entonces llenó los blancos de la Comisión Estatal de Elecciones, es la Comisión Federal, y no puso quiénes eran los donantes y eso es un delito federal. A pesar de que no era una elección federal, añadió. De inmediato se le cuestionó a Monserrate Matienzo quién le pidió a Fuente Fernández hacerse cargo del PAC. ¡Ay! ¡Qué pregunta tremenda! Parece que fue el gobernador. Parece que fue el gobernador. Él lo dijo. Él lo dijo que su gran amigo le pidió eso y que él, y que él, para ayudar a su amigo, lo hizo. Manifestó. También se le cuestionó la razón por la que Fuentes Fernández no quiso grabar al gobernador, como reveló, porque eso hubiera sido ser un traidor contra su amigo, que él quiere mucho y estima mucho. Una cosa es decir que el gobernador le pidió que Joey se hiciera cargo de ese PAC, y otra cosa es decir que el gobernador, en conversaciones íntimas, tú sabes, él no va a hacer eso, no va a ser un suplón, punto. Él no va a ser un. Soplón. En el fin de semana, eh, eh, Pierre Luis simplemente dio unas declaraciones escritas en las que volvió a decir que él no sabía nada del PAC ni nada de eso. Señoras y señores, estas declaraciones del abogado de Jovi Fuente son extremadamente serias. Desmienten todo lo que ha dicho el gobernador hasta ahora. Entre lo que dijo Fiscalía Federal. Lo que dijo Joey Fuentes cuando le habló al juez el viernes y lo que dijo su abogado a primera hora, Joaquín Monserrate, se levantan serias interrogantes. Serias interrogantes. En primer lugar, como lo señalé ahorita, ¿a quién de estos que se menciona, que la Fiscalía Federal no ha identificado por nombres, pero la prensa ha identificado con el nombre, a quién de estos fue que Joey Fuentes le avisó que lo iba a grabar porque Fiscalía Federal dice que afectó investigaciones en curso, en otras palabras señoras y señores que si no se ha acusado a alguien más en el escándalo de Super PAC, quizás es por culpa de que Joey Fuentes dañó la investigación porque le avisó a la persona que lo estaban investigando ¿Quién es esa persona? No lo sabemos En segundo lugar la Fiscalía Federal quería grabar al gobernador Pierre Luisi en la Fortaleza. Parece ser que sí. Parece ser que sí, porque se interpreta que eso es lo que dice Joey Fuente, pero lo dice, como decimos por ahí, con la boca de comer su abogado Juan serrate que se negó a grabar al señor gobernador. Y en tercer lugar, si el señor gobernador es quien le pidió. Que se encargará del PAC. Bueno, pues eso derrota toda la argumentación del señor gobernador. Les recuerdo que bajo la ley federal, para que un super PAC sea de verdad y pueda levantar dinero legalmente, aquí se levantaron de forma impropia, no puede haber comunicación ni coordinación entre el super PAC y el candidato. Y esa ha sido la postura del gobernador. Yo no sabía nada, yo no sabía nada, yo no sabía nada. Bueno, si fue el gobernador el que se lo, en aquel momento candidato, quien se lo pidió a su amigo, pues eso cambia dramáticamente el escenario. Repito, las eh, declaraciones del de abogado, todo lo que se ha dado. El descubrir que yo voy fuente, cooperando con las autoridades federales, se convirtió en una especie de doble agente porque le estaba diciendo a por lo menos uno de los investigados, te están investigando y me mandaron a grabarte. Eso da a entender que se pudo haber acusado a más personas aquí y que por esa acción de Joey Fuente es posible que no se acuse a más nadie. La implicación de que la Fiscalía Federal quiso grabar al gobernador, que ya en aquel momento era gobernador, porque Joey Fuente empieza a colaborar luego de que Pierluisi gana las elecciones. Es un asunto serio. Y la declaración de su abogado de que el gobernador fue quien le pidió que se hiciera cargo y esa expresión de que se inmoló. De verdad, de verdad, yo sé que fue viernes, la entrevista se la dio a primera hora, pero me parece increíble, increíble que un asunto tan serio como este haya básicamente pasado desapercibido el viernes por la noche cuando Pelotadura lo discutió. Pero si usted mira los periódicos de hoy, no hay ninguna discusión sobre este asunto tan y tan serio en cuanto a las expresiones que hizo el abogado de Joey Fuente, que repito, desmienten totalmente las expresiones del de señor gobernador sobre este asunto. Parecería ser que no va a haber más acusaciones, ya se declaró culpable, ya lo... Sentenciaron, parecería ser eso, a menos como dije la semana pasada, que haya investigaciones que están en curso, pero hayan concluido que ya yo vi fuente como testigo no les sirve porque se convirtió en un doble agente y quizás las investigaciones continúen tratando de levantar otra evidencia. Pero lo que yo no tengo duda, lo que yo no tengo la más mínima duda es que al día de hoy no sabemos toda la verdad sobre este esquema del Super PAC para favorecer a Pierluisi. Interesantemente, Fiscalía Federal y el juez dijeron que con esa acción el pueblo de Puerto Rico votó sin conocer toda la verdad durante esa, durante esa campaña. Bueno, son las 8 y 28 de la mañana. Cuando regresemos luego de la pausa, se celebra reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. El pasado viernes, con fecha la elección de la nueva presidencia y nueva junta de gobierno del PPD, y se discutieron otros temas, ha pasado más de un mes desde que el proyecto de estatus se aprobó en la Comisión de Recursos Naturales y Jennifer González dice que ni tan siquiera ha podido hablar con el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes. Junta de Control Fiscal vuelve a rechazar más dinero para los municipios. Y esto es como una especie de cantaleta y cada vez le prometen y le prometen a los alcaldes y luego resulta que la Junta no produce o no acepta lo que les prometen y siguen en el limbo los fondos federales necesarios para la tarjeta de salud. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes cuando regrese luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vila en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787. 200 -0676. Además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, hiestos fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en Gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribbean Imports y su marca Caribbean, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribbean Garden. Caribbean, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribbean. Distribuye North Caribbean Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 31 de la mañana de hoy, lunes, inicio de semana, lunes 29 de agosto. Nuevamente a los que me están viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir y de esa forma me ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o nos puede ver grabado a través de la magia del internet. Te recuerdo que además de mis plataformas de redes sociales Facebook, Youtube y Twitter me puedes ver en vivo a través de en los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV bueno, señores y señores el pasado viernes se celebró, eh, estaba citada para la una de la tarde la esperada reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, en la cual pues todo el mundo esperaba que se iban a discutir dos temas que se discutieron sobre el tema del estatus y sobre el proceso para escoger una nueva junta de gobierno, incluyendo presidente y vicepresidente de la colectividad. Yo no estuve en la reunión, eh, me excusé con el, con el señor presidente, tenía unos asuntos personales, familiares de esos impostergables, eh, así que no estuve en la reunión, tengo entendido que eh, tampoco estuvo los otros dos exgobernadores, no, tengo entendido, no estaba en la reunión, pero me, me han escuchado que no estuvo ni Sila Calderón ni Alejandro García Padilla. Lo primero que me sorprendió es que yo pensaba que cuando se citara la reunión de la Junta de Gobierno, y fue a la una de la tarde, no, o sea, no se citó a las nueve de la noche, creo que duró como cinco o seis horas, pero yo pensaba que aquello iba a estar lleno de periodistas, para conocer pues, que se iba a discutir y que como siempre pasa en las reuniones de la Junta, le entrevistan a uno antes que entre y a veces sale y te entrevistan a mitad de la Junta, pero aparentemente no había ningún interés de los periodistas eh, porque parece ser que no, no hubo prensa. Eh, luego ese mismo día, el viernes, el, el partido puso o un comunicado de prensa o unas declaraciones a través de las redes sociales, sin embargo no salió nada en los periódicos, eh, por lo menos en los periódicos, no, no vi televisión durante el fin de semana, no salió nada en los periódicos ni sábado eh, ni domingo, eh, ni tan siquiera se levantó el comunicado de prensa emitido oficialmente por, por el partido, y eso pues eh, da una sensación o un mensaje de que ante todas las cosas que están sucediendo en el país, pues para los medios de prensa, con razón o sin razón, no lo estoy evaluando, las cosas son como son. Pues lo que pasa en el Partido Popular Democrático como que estaba perdiendo importancia. Yo vuelvo y repito, no recuerdo una reunión de la Junta de Gobierno, especialmente cuando habían tantas controversias, porque ha habido muchas controversias antes de esta reunión de la Junta, donde la prensa no hubiera estado atenta. Finalmente, hoy hay una historia en el periódico El Nuevo Día sobre lo que se discutió. En la reunión, ahí está, en la página 6 del periódico El Nuevo Día, miden fuerzas en el seno del de PPD. Jorge Colbert Toro y Jesús Manuel Ortiz tuvieron un careo fuerte que, según algunos de los presentes, proyectó la lucha entre el liderato del partido. Como les dije, yo no estuve en la reunión de la Junta, me había excusado. Antes de la reunión, unos días antes, había tenido una larga conversación con el presidente del partido y presidente del Senado, José Luis Dalmao, en la cual, pues tuve la oportunidad de darle privadamente mi opinión sobre lo, algunos de los temas que sabía que eventualmente se iban a, a discutir cuando se citara eh, a la Junta. He hablado con muy pocas personas luego de la reunión de la Junta. El presidente eh, José Luis Dalmao me llamó el sábado, si la reunión fue viernes, el sábado, y más o menos brevemente me, me resumió lo que había ocurrido y me, me he mantenido un poco, un poco al margen. Eh, en la reunión se tocaron dos temas, el tema de estatus y el tema de cuándo habrá de escogerse al nuevo presidente del de Partido Popular eh, Democrático. Sobre ese segundo tema, aparentemente fue el más caldeado, eh, pues vamos a hablar con toda honestidad. En esa junta de gobierno, allí en la junta hay varias personas que o lo han dicho abiertamente o se sospecha que les interesaría y perfectamente, es perfectamente legítimo correr para la presidencia. Uno de ellos, el propio José Dalmao, que no lo ha dicho categóricamente, que yo recuerde, pero no lo ha descartado. O sea, él no ha dicho no voy a correr para una reelección a la presidencia, tampoco ha dicho voy a correr, pero no lo ha descartado. Les aclaro que aunque se comienza a confundir esto con la candidatura a la gobernación, son dos procesos separados. Las candidaturas a la gobernación se escogen en el año de las elecciones. Y por ley en Puerto Rico, cualquier persona puede exigir primaria. Ah, usted puede pensar que quien salga presidente la, la, la hora en la próxima elección, pues pueda ser el candidato, pero eso nada lo obliga. Así que un poco nos vamos a confundir ahí, pero la realidad es que en esa junta, además de José Luis Dalmau, está la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, que claramente ha dicho que va a correr para la presidencia y que no descarta correr para la gobernación está Jesús Manuel Ortiz que no ha dicho que va a correr para la presidencia, tampoco ha dicho que va a correr para la gobernación, pero Vox Populi que lo está considerando una o las, dos, o las dos cosas, así que y está Charlie Delgado, que es vicepresidente del partido que eh, ha dicho que no va a correr, pero alguna gente piensa que sí, que todavía tiene aspiraciones de correr, así que en el seno donde se iba a discutir cómo se escoge el nuevo presidente y cuándo se escoge el nuevo presidente, pues en, en ese foro, y eso es parte de la democracia, pues además de la discusión de qué es lo que es mejor para la institución, pues está la discusión de dónde quedo yo o dónde queda mi candidato parado para esto. De lo que se desprende en la nota del de periódico El Nuevo Día, que es con las declaraciones que le da Rafael Tatito Hernández y Ángel Matos, creo que más nadie le habló, aunque aparentemente hay fuentes que le hablan. Eh, 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 fuera, fuera de récord, eh, hubo toda una discusión porque el, el reglamento del Partido Popular dispone que la presidencia que termina, la de José Luis Dalmau, termina en noviembre de este año, por reglamento. Se escoja el nuevo presidente a través de una asamblea de delegados de todo Puerto Rico del Partido Popular, aunque el reglamento permite que se pueda hacer por votación de pueblo. Aparentemente hubo toda una discusión si existen o no existen los delegados. De una asamblea, aquí leo textualmente, eh, dice eh, de otra parte, Hernández y el portavoz del PPD en la Cámara, Ángel Mato, ambos miembros de la Junta, confirmaron información obtenida por el nuevo día de que el comisionado electoral alterno del PPD, Jorge Colbert Toro, expuso durante el encuentro que no se podía realizar una asamblea general para seleccionar a los nuevos miembros de la Junta de Gobierno, porque de los cinco mil delegados que la componen, solo 1200 estaban activos. Planteó que en síntesis que el 90% de los puestos de delegados de la Asamblea General estaban vacantes. Yo no sé si eso es correcto o no es correcto. Lo único que yo puedo decir es que yo creo que la última Asamblea General que se celebró con verdaderos delegados escogidos recientemente fue la que yo presidí en el Choliseo en el 2008. Yo creo que han habido otras asambleas generales, pero han sido de temas sin mayores consecuencias. Si es cierto lo que dice Jorge Colbert Toro, eso demuestra. Una gran debilidad estructural del Partido Popular, no de ahora, de José Luis Dalmau, que se viene acumulando a través de los últimos 12, 14, 15 años, después que la Asamblea General es el cuerpo más amplio del partido. Aparentemente, ahí se da toda una discusión de si es posible, ya sea celebrar una Asamblea General o celebrar una elección, antes de que vence el término de José Luis Dalmau. Y la información que tengo es que eso se abrió a discusión. Y finalmente se llegó a unos acuerdos de extender la presidencia de José Luis Dalmau hasta el 26 de febrero del año que viene. Eso no es algo extraño, eso ha pasado en otras ocasiones, eh, que se extiende precisamente por, por, por situaciones como esta, la presidencia. Lo que yo no estoy claro es si se va a escoger por delegados o si se va a escoger por voto directo del pueblo, que fue lo que propuso José Luis Dalmau. Entendí de lo que me han dicho las pocas personas con las que he hablado luego de la reunión del viernes, que es de elección de pueblo, pero en esta historia del de nuevo día no está claro y ha habido expresiones públicas un poco confusas que he visto durante el fin de semana. Eh, así que eso está ahí por, por resolverse. Además, <coughs> al presidente de la Asociación de Alcaldes, que es miembro de la Junta también, ah, bueno, se me quedó mencionar a Javi a Javier Hernández. Javi también se menciona como posible aspirante a la presidencia o a la, eh, a la, a la candidatura a la gobernación y también es miembro de la Junta de Gobierno. Eh, él se supone que presente un informe para hacer enmiendas al reglamento o un nuevo reglamento. Eso no ha ocurrido y obviamente ese nuevo reglamento o esas enmiendas podrían cambiar la forma en que se elige el presidente del Partido Popular Democrático. Tengo entendido que se, va a, se le dio un tiempo adicional a Javi para que presente esas enmiendas de reglamento que tendrán que ser discutidas primero en la Junta de Gobierno y luego en una Asamblea de Reglamento. Así que, en resumen, va a haber una elección, no estoy claro si es de delegado o si es de pueblo, el 26 de febrero en el que se escogerá al nuevo presidente del PPD, los vicepresidentes y entiendo que la Junta de eh, Gobierno. Del de partido. Obviamente, eso se va a combinar con las aspiraciones a la candidatura a la gobernación de diferentes personas, lo cual es perfectamente legítimo. Sobre el tema de estatus, la información que yo tengo es que el presidente del partido, José Luis Dalmau, no propuso lo que había dicho públicamente: hacer una elección entre Estado Libre Asociado Territorial y Estado Libre Asociado Soberano o libre asociación, como usted lo quiera llamar, aparentemente la propuesta de José Luis no fue esa, sino fue una resolución para que la Junta expresara su respaldo al proyecto de estatus eh, presentado recientemente en el Senado solitariamente por el senador Roger Wicker, republicano de Mississippi, amigo personal de este servidor, este, en el cual se reproduce casi todo lo que dice el proyecto de estatus que está en la Cámara pero se incluye al Estado Libre Asociado, lo no tengo que decir, crítica constructiva, con una definición un poco aguada, porque no dice claramente si el Estado Libre Asociado es una cláusula no territorial o si el Estado Libre Asociado está fuera de los poderes plenarios del de Congreso de los Estados Unidos. Aparentemente, en la Junta hubo un debate sobre esos extremos donde se enmendó la resolución para que dijera que se respaldaba el proyecto de Wicker que incluía el Estado Libre Asociado Territorial, pero que a la misma vez el Partido Popular le reconocía el espacio a todo el mundo de defender las visiones de futuro que quisieran tener. Me parece que es una solución salomónica, que evita una confrontación innecesaria. Saben que aquí había criticado esa propuesta y que en ese sentido, pues obviamente yo no, yo no estoy satisfecho con cómo está definido el Estado Libre Asociado. En ese proyecto de Wicked, por lo que he dicho, no aclara que es una, una medida no sujeta a los poderes plenarios del Congreso. Y en la medida que no diga eso, pues básicamente, implícitamente está diciendo que estamos bajo los poderes plenarios. Pero en la medida que incluye las otras alternativas, lo que yo he llamado Estado Libre Asociado eh, Soberano, en el proyecto se le llama Libre Asociación, que tiene la ciudadanía americana, que tiene otros elementos, en la medida que incluye eso, pues le da espacio a todo el mundo para. Eh, defender sus alternativas de cara de cara al futuro obviamente el proyecto de Wicker no va para ningún lado ni tan siquiera tiene el endoso de ningún otro miembro del de Senado pero me parece que lo que ocurrió el viernes en la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular pues por lo menos evitó una lo que yo creo que hubiera sido una confrontación eh, dañina eh, eh, en términos de eh, ponerse a tratar de contar votos a lo interno del Partido Popular Democrático, lo que muchos habíamos interpretado como un intento de excluirnos, decir perdiste y como perdiste, pues ya no cuenta ni para Pul ni para Banca, un lado o el otro. Eso se evitó el pasado viernes en la reunión de la Junta de Gobierno. Creo que de ahora en adelante las controversias que vamos a ver van a ser sobre las aspiraciones a la presidencia del Partido Popular. Yo no creo que eso es suficiente para hacer las transformaciones que el partido necesita. Lo he dicho, he sido crítico. No creo que el partido haya hecho una introspección en términos de lo que le ha sucedido en el 2016 y en el 2020. No creo que el partido se haya dado cuenta que estamos muy cerca de que se, se rompa o ya se rompió el bipartidismo y el partido estaba fundamentado en que simple y sencillamente habían dos opciones, o PNP o Partido Popular, y a la medida que eso cambia, pues le pone unos retos a la agenda de futuro del Partido Popular Democrático. Me parece que esa re reflexión de qué es lo que queremos representar para el país va más allá de quién va a ser el próximo presidente del Partido Popular. Esa no se ha hecho y me parece que es la agenda pendiente, pero tristemente creo que vamos a caer en el tema de quién debe ser el próximo presidente del partido y o el próximo candidato o candidata a la gobernación sin hacer primero la eh, introspección de hacia dónde queremos ir o queremos llevar al país como colectividad. Y hablando de estatus, hablando de estatus, hace más de mes y medio se aprobó en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara el proyecto de estatus que tiene el respaldo de Jennifer González. Ustedes recordarán que en esa comisión ni un solo republicano votó a favor de la medida, ni uno solo. Y recordarán que el proyecto no se bajó a votación en agosto antes que se fueran de receso porque no habían los votos. Y no habían los votos por dos razones. Porque Jennifer González no había podido asegurar cuántos republicanos iban a votar a favor. Y en segundo lugar porque el sector más progresista, el ala más de izquierda del Partido Demócrata no estaba dispuesta a votar a favor precisamente por objeciones a cómo estaba definida o mal definida la estadidad, especialmente lo que tiene que ver con las consecuencias para el idioma y la cultura puertorriqueña. Bueno, señores y señores, estamos se fue agosto, 29 de agosto. Y hoy el periódico El Nuevo Día nos tiene una nota de José Delgado en la cual Jennifer González, para sorpresa mía, me cuestó trabajo creerlo, tuve que leerlo más de una vez. Dice que ella ni tan siquiera ha hablado con Mitch McConnell, con Kevin McCarthy, perdón, Mitch McConnell es en el Senado, con Kevin McCarthy, que es el líder de los republicanos en la Cámara. O sea, Jennifer, republicana, quien dice que este es. Su proyecto más importante. Y que la primaria, si hay primaria contra Pedro Pierluisi, y en gran medida este tema va a ser uno de los temas. Y que sabemos que el proyecto no bajó al floor porque ella no ha logrado conseguir votos republicanos. Ha pasado mes y medio y ni tan siquiera ha tenido una conversación con el líder republicano. Que quiero que sepan que si los republicanos ganaran en noviembre que todavía es posible aunque ha mejorado la situación de los demócratas, pero todavía las apuestas es a que ganan los demócratas la Cámara. Kevin McCarthy va a ser el presidente de la Cámara, a menos que ocurra algo inesperado. Página 12 del Nuevo Día, nota de José Delgado. Un mes y medio después de presentar el proyecto de estatus 8393, la comisionada residente Jennifer González no ha discutido la legislación con el líder de su partido en la Cámara de Representantes Kevin McCarthy. Cita textual. Tenemos reuniones en septiembre, cuando se reanuda la sesión de la Cámara de Representantes, indicó González en una entrevista este fin de semana con El Nuevo Día. McCarthy, electo, electo por un distrito de California, dijo a finales de julio que no había leído el proyecto de ley. Cita textual, pero de julio. No he podido ver ese proyecto y leerlo. Sé que Puerto Rico ha tenido muchas votaciones para determinar si son un Commonwealth o un Estado, dijo McCarthy cuando este medio le preguntó el 29 de julio. Entonces pasó. Se fue en julio, está a punto de irse agosto. O sea, y Jennifer González ni tan siquiera. Bueno, no sabemos si, si es que le puso la llamada y McCarthy no le contestó. Pero no ha hablado con él. Dice más adelante la nota para que ustedes tengan idea de lo que significa el que ella no haya hablado con el líder de su partido. Miren el calendario. La Cámara se fue de receso de agosto y regresa el 13 de septiembre. En septiembre, estoy leyendo la nota de José Delgado, la Cámara Baja sesionará solo 11 días antes de volver a suspender las sesiones el 29 de septiembre para que los legisladores federales puedan dedicarse plenamente a sus campañas de cara a las elecciones del 8 de noviembre, en las que se renovará toda la Cámara Baja y un tercio del de Senado. Solamente 11 días de sesión. Y Jennifer González, contrario a lo que le dice a la base de su partido, a sus estadistas, básicamente no ha hecho nada. Cuando se fueron de receso, no tenía votos republicanos. Tiene en contra hasta ahora al líder de los republicanos, porque aunque esté callado, todo el mundo sabe que está en contra. Tiene en contra al líder de los republicanos en la comisión. Jennifer González, probablemente con razón, les dijo racista a sus compañeros republicanos que presentaron la enmienda del English Only en la comisión. Y cuando regresen el 13 de septiembre, solamente hay 11 días de votación. Digo. Si la base del Partido Nuevo Progresista y el liderazgo del Partido Nuevo Progresista está contento con estas gestiones de Jennifer González, bueno, pues es la mejor admisión de que de verdad no les importa la estadidad. Porque si les importara la estadidad, le estarían exigiendo a Jennifer González que hiciera su trabajo. De verdad, me parece increíble. que ella ni tan siquiera haya logrado conversar con el líder republicano y que está esperando a septiembre. Señores, primero que nada, ellos están haciendo campaña allá. McCarthy tiene que estar dando la vuelta por todo Estados Unidos, haciendo campaña por sus compañeros. ¿Para cuándo lo va a dejar Jennifer González? Si esto fuera tan importante para ella, yo le voy a decir cómo se hace esto. Líder. Necesito una reunión con usted. Jennifer, yo voy a estar viajando. ¿Dónde usted va a estar tal día? Ah, pues yo voy a estar en Ohio. Ah, pues yo me monto un avión, hago campaña con usted y nos sentamos a hablar un rato. Así de sencillo, así es que se hace esto. Inclusive, lo tengo que decir. Yo estoy sorprendido. A lo mejor lo va a hacer de ahora en adelante. De que no hemos visto a Jennifer González. Yo sé que se casó y estaba de luna de miel, pero que no ha estado haciendo campaña para compañeros republicanos. A través de estados donde hay puertorriqueños. Estoy sorprendido. Yo pensé que ella iba a estar haciendo campaña por sus compañeros. No lo ha hecho hasta ahora. No sé si no la han invitado. No sé si no ha podido. Pero cuidado que no sea que, precisamente por el tema de la estadidad, sus compañeros republicanos le hayan dicho: No te quiero ni cerca. Porque si me preguntan a mí si voy a votar a favor del proyecto ese de estadidad, voy a tener que decir que no. Porque en mi distrito, la gente no quiere que ni tan siquiera se le ofrezca la estadidad a Puerto Rico. Esa falta de acción de Jennifer González, yo creo que casi es la sentencia de muerte al proyecto de estatus, añadido al hecho de que hasta este momento tampoco hay señales de que el sector más liberal progresista del Partido Demócrata haya sido convencido de que vote a favor. Ellos exigen enmienda. Particularmente para clarificar el tema de la ciudadanía, clarificar más aún el tema de la ciudadanía americana bajo el ELA soberano, libre asociación, pero también exigen que se clarifique el tema de qué pasaría con el idioma español bajo la estadidad. Bueno, señores señores, en un tema recurrente que básicamente casi lo que podríamos hacer es reproducir todas las noticias de los últimos cuatro años, la Junta de Control Fiscal. Nuevamente le vuelve a decir a los alcaldes que de mi maíz ni un grano. Ustedes saben, se ha discutido en múltiples ocasiones, que las determinaciones de la Junta, el plan fiscal, los presupuestos aprobados, eliminan lo que se conoce como el fondo de equiparación que va a tener el efecto de eventualmente llevar a la quiebra a montones de municipios, la mayoría de ellos municipios pobres, fuera del de área metropolitana de San Juan. Bueno, pues hay un nuevo intento. Y la Junta vuelve a decir que no. Página 6 del periódico El Nuevo Día. La Junta Fiscal rechaza asignar más dinero al Fondo de Equiparación. La Junta de Supervisión Fiscal rechazó el proyecto del Senado 903 que pretende añadir recursos recurrentes al Fondo de Equiparación del que se benefician los municipios. Cita textual. El proyecto de ley aumentaría el gasto sin proporcionar ahorros compensatorios o ingresos alternativos apropiados para abordar las transferencias propuestas a los municipios. Lee una misiva de tres páginas de la Junta dirigida a Juan Sara, al senador Juan Zaragoza, quien hizo una consulta sobre la medida. Cita textual, el proyecto de ley propone cubrir las asignaciones con fondos de la ley del plan de rescate estadounidense del 2021, los excedentes de los ingresos netos del presupuesto del año fiscal 2022 y los ahorros proyectados en el presupuesto resultante de la aprobación del plan de ajuste. Estas no son fuentes apropiadas de financiamiento para los nuevos gastos propuestos en el proyecto de ley más adelante dice el presidente de la federación de alcaldes Gabriel Hernández dijo que el gobernador Pedro Pérez Luis y creó un comité de alcaldes asociados y federados junto a la oficina de presupuesto y virencia y la autoridad para el financiamiento y agencia fiscal para evaluar todas las enmiendas que tenemos que hacer al plan fiscal para presentárselo a la junta con todo el respeto a mis amigos alcaldes de los dos partidos esto es un duerme y el gobernador también les está dando el duerme tenene. El plan fiscal, que lo voy a repetir y repetir y repetir, el plan fiscal que proponía eliminar el fondo de equiparación fue el que le presentó Ricardo Roselló a la Junta de Control Fiscal. Y en aquel momento tuvo el respaldo de todo el mundo en el PNP, incluyendo esos alcaldes, que no se dieron cuenta de lo que le estaban haciendo. Y cada vez que le prometen que le van a conseguir los dineros, les están haciendo un duerme nene. Obviamente, la crisis se acerca en términos de la estabilidad financiera de muchísimos municipios en Puerto Rico. Y finalmente, el periódico El Nuevo Día ayer tuvo una historia sobre un tema que llevo discutiendo en este podcast durante el último mes en varias ocasiones. Y es que estamos en un limbo en cuanto a los fondos federales necesarios para financiar la tarjeta de salud, que es el programa de salud más grande en Puerto Rico, y el cual, si no aparecen esos fondos, va a llevar definitivamente a un abismo a todo el sistema de salud en Puerto Rico. Finalmente, hay esta nota que se publicó el ayer domingo en el periódico El Nuevo Día: Bajo la sombra de un abismo, el gobierno lucha para que la rama federal nutra de fondos a la reforma de salud. Esta nota de Marga Párez Arroyo. Sobre arena movediza sigue sembrada la reforma de salud, ya que el 13, se lo dije, el 13 de diciembre el sistema de salud del país podría atravesar nuevamente un precipicio fiscal si el gobierno federal no asigna más fondos al programa Medicaid. Salimos próximamente a Washington para cabildeo, informó Edna Marín, directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud. Y cuando uno lee la historia, Sí, dice muchas cosas en términos de lo que quieren hacer, pero no hay ni una sola señal de qué compromiso se ha logrado obtener para resolver este abismo. Lo he analizado con ustedes anteriormente, no lo voy a hacer en la mañana de hoy. El problema es que ahora cualquier legislación que se apruebe requiere de votos republicanos. Nuevamente, Jennifer, ¿qué vas a hacer? Y los republicanos hasta ahora... Por ejemplo, ella dice, la directora de ACES, que hace falta legislación por lo menos por 10 años. La información que yo tengo es que los republicanos no van a acceder a nada que sea más de 2, 3, 4, quizás 5 años. Ahí se habla de que el pareo federal suba hasta 83%. La información que yo tengo es que los republicanos no van a acceder a eso y mucho menos van a acceder a más fondos, a menos que la comisionada residente logre convencer al liderato de su partido, a que le dé un trato más justo a Puerto Rico. El reloj avanza. Hay pocos días de sesión, lo acabamos de ver. 11 días en septiembre. Si no se hace nada con el FLO fondo de Medicaid para salud, nos van a dejar para después de las elecciones. Y si los republicanos ganan en noviembre, cuidado, cuidado con lo que pase con el financiamiento de la tarjeta de salud, que a su vez afecta todo el sector de la salud en Puerto Rico, que como hemos estado discutiendo y ha sido historia de primera plana en diferentes medios durante el último mes y medio, si ya no colapsó, está al borde de colapsar 13 de diciembre, fecha clave, la cual, si se actúa correctamente, puede mejorar la condición del sistema de salud, si no se actúa correctamente, puede agravar la crisis, la crisis del sistema de salud de Puerto Rico. Son las 9 en punto de la mañana. Hoy, 7 de la noche, todo el mundo pegado a Guapa Deportes. Yo creo que los que están en la, en la diáspora, no creo que Guapa América transmita el juego. Pero, si consigo algo, lo pongo en las redes sociales. Yo los invito a los que están en la diáspora que busquen a través del Internet, porque estoy casi seguro que FIBA debe tener algún mecanismo de streaming, de transmisión por Internet, por YouTube. Así que vayan buscando a ver si encuentran y puedan ver el juego. Hora 7 de la noche del Este, 7 de la noche de Puerto Rico, Puerto Rico versus Uruguay desde Montevideo. Como siempre, vamos a los nuestros y será tema obligado para mañana. Que tengan un lindo día, dale share a esta transmisión. Nos volvemos a ver mañana en vivo a las 8 de la mañana. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vila en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787. 200 0676. Además puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, piezos fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en Gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.